marcan todos. Partido completo de Perú. Valverde desde afuera. Valverde. Galese. El rebote va a ser de Luis Suárez. Llega Suárez. Es corner. Estilo de esquina. Te dije, cuando no hay espacio, desde afuera es una fórmula. Probó Valverde. Bien Valverde, buscando una acción diferente a lo que estábamos mostrando. Primer remate al arco, da rebote. Ya eso genera que los jugadores peruanos ya no estén tan replegados porque tienen que salir a tapar ese pase. Y es una gran oportunidad esta de pelota parada para Uruguay. Hay que probar más de afuera. Da Rascaeta con el centro. Busca por arriba Uruguay. Casi 40 de oro. Qué lindo. El centro de Arrascaeta muy corto. Va a buscar Federico Valverde. Ahí está Valverde. Tiene para juntarse con Rodrigo Bentancur. Pelota que conecta el 6. Viene Bentancur. Espera Darwin Núñez. Sigue Bentancur. Le marca el pase Darwin. El centro. Rebotó la pelota en el palo. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de Arrascaeta! ¡Gol! En el momento donde cayeron los goles de Brasil, nosotros también hacemos lo que tenemos que hacer. Primero el palo, después de Arrascaeta, señores. Uruguay 1, Perú 0. Le hicimos el juego que hizo Perú los partidos anteriores, llegando, dominando y de contragolpe nosotros. Te lo dije recién, de pelota parada nosotros somos buenos. Tuvimos la oportunidad, no generamos de la primera, la volvimos a poner en el área. Buena generación por izquierda, Bentancur, Darwin. Llega Pelistri por el otro lado y la culmina de Arrascaeta. La verdad que esto te da un bálsamo de tranquilidad, un bálsamo para generar más, un bálsamo para querer ir y generar más situaciones, tener confianza con la pelota. Uruguay 1-0, quedan pocos minutos para terminar el primer tiempo, era lo que estábamos esperando todo el país. Uruguay está en ventaja, doctor Fernando Corch. Un instante de sometimiento, era lo que pedíamos desde el comienzo, bueno, se da sobre el final del primer tiempo. Uruguay por dos veces en cuestión de milésima de segundo llegó primero el travesaño y para mí Georgian se rehace de un córner que había quedado corto, lo había pateado mal, sin embargo le dio bárbaro bien arriba, son las pelotas que Galese, que es imposible que llegue a todas, esta vez no llegó. Ahora en este momento Uruguay está en el Mundial. Le pega Edinson Cavani, 49 minutos, allá va otra vez Maxi Gómez, toca atrás Zambrano para Galese, la va a dividir Galese. Último minuto en el Estadio Centenario. Largo balón, arriba Josema con Ormeño. Le queda Torreira. La saca al ataque Lucas, 4 contra 4. Cavani se queda, Cavani no puede. Se termina el partido en el Centenario. Ya estamos. No, los nervios, no puedo más. Las piernas las tengo como si hubiera jugado todo el partido. Atrás para Galese. Con Cavani encima, la suelta Galese. 49 y medio, 30 segundos quedan. Torreira se la queda. Va de Torreira para Federico Valverde. Atrás Valverde con el zorro. Levanta Damián Suárez. Corre Torreira. Callens. Valverde no puede con Tapia. Trauco pide la hora del banco. Todos parados. El centro largo la saca Jiménez. 49-50. Mira el cronómetro de Aronco. Le da una masa a Perú. Qué sufrimiento. Por el amor de Dios, Trauco. La saca larga Trauco a la espalda de Mate Oliveira. Se va Uruguay, va al Mundial. Se va la pelota, señores, afuera. Y Uruguay va a ser mundialista otra vez. Va a sacar desde el arco el chino Rochette. Está tirado en el piso Rodrigo Bentancur. Hay algunos jugadores que no pueden más, acalambrados. Se cumplió el quinto minuto. Con sufrimiento, como siempre. Como es patrimonio del fútbol uruguayo. Como es patrimonio de la selección uruguaya. Al grito de soy celeste desde todos los rincones. Pasa Carrochetti y va a terminar el partido en el Centenario. Al grito de soy celeste, levanta a los hinchas Alonso, también el banco. Ya ganó Brasil, pita Daronco, señores, se terminó, Uruguay nomás. Uruguay no más, a una fecha del final, Uruguay está en la Copa del Mundo. ¿Quién lo iba a decir algunos meses atrás? Pero esto es el fútbol, es la dinámica de lo impensado. El fútbol tiene estas cosas, Uruguay lo hace en el Estadio Centenario. Uruguay se va para Qatar, querido canguro. Se complica hablar. La verdad que la emoción que siento ahora por este grupo, por estos futbolistas...
por el cuerpo técnico anterior, por este cuerpo técnico que asumió ahora, por los neutrales que se habían jugado una parada importantísima, por toda esta gente que está hoy acá en el estadio, por toda la gente que no pudo venir, por toda esa gente que la verdad la peleó siempre. Uruguay está nuevamente cuarto mundial. Uruguay bien posicionado. Lo que nadie esperaba hace unas fechas atrás. Estos futbolistas revirtieron todo lo que la gente decía, lo que todo el mundo opinaba, lo que ellos habían demostrado en la cancha, pero ellos sacaron adelante bien con la garra charrúa, con el corazón en la mano. Así jugó Uruguay. La verdad, un primer tiempo feo, feo, pero el segundo tiempo demostró Uruguay que quería estar en Qatar, que ya tiene los pasajes, que ya tiene la ilusión intacta de poder estar y dejar nuevamente representado a este país tan chiquito pero tan grande de corazón y futbolísticamente. Festeja Diego Alonso, se da un abrazo con sus colaboradores. Uruguay lo festeja en el Estadio Centenario. Va a ser una noche de emociones, de sensaciones muy dulces tras una eliminatoria que se había puesto muy cuesta arriba en algún momento, bajando a un séptimo lugar. Lo que son las cosas del fútbol, ¿no? Terminó noviembre, vinieron cambios, unos cambios muy pesados para los cimientos del fútbol uruguayo, porque sacar a Tabárez fue un cambio pesado y se la jugó el ejecutivo de la AUF. Era un cambio realmente muy pesado en ese momento y el cambio sale bien, porque Uruguay mete 3 triunfos, Paraguay, Venezuela y la selección de Perú, para terminar clasificando a una fecha del final a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Las sensaciones son espectaculares a esta hora en todo el país, supongo, en cada rinconcito de la República Oriental del Uruguay, donde los uruguayos festejan en este momento el boleto a una nueva Copa del Mundo, la cuarta consecutiva. 2010, 2014, 2018 y ahora 2022. Hay algunos jugadores peruanos que están esperando al árbitro Daronco. Seguramente hay calentura, hay un poco de enojo con el árbitro brasileño. Creo que es esa última jugada, seguramente Canguro, donde es una jugada muy polémica. Nosotros estamos en un palco arriba en la América. Inviable desde acá decir si esa pelota entró o no. Fue revisada por el VAR porque el árbitro se hizo la seña que sus compañeros estaban constatando a ver si había ingresado en su totalidad. Y evidentemente se constató que no. Galés está esperando por el árbitro. Galés está esperando por el árbitro mientras Uruguay festeja en la mitad de la cancha. Y seguramente van a venir las manos arriba para saludar a la hinchada. Hay que darle la derecha, en este caso, al árbitro, a la cuarteta arbitral del VAR también. Porque la verdad, nosotros de acá no podemos decir lo que pasó. Si la vieron y le dieron la seña al árbitro de que esa jugada y esa pelota no había ingresado, hay que darle la derecha. Me quedo con este festejo, con estas... ¿Cuántas personas hay hoy en el estadio? Mirá esto. Y hay 50.000 personas. 50.000 personas, sí. Mirá lo que es esta fiesta. Uruguay está en Qatar. Hace 2 meses atrás no lo creíamos. Estamos en Qatar. Y toda esta gente está de fiesta y se lo merecen estos futbolistas terminar acá, en nuestra casa. No yendo a una repesca. Es imposible de creer que Uruguay se metió directo en el Mundial cuando hace 2 meses atrás estábamos con la soga al cuello. La verdad, felicitaciones a todos los futbolistas, al cuerpo técnico de Alonso, lo vuelvo a repetir, al cuerpo técnico del maestro Tabárez, porque fueron los que pelearon toda la eliminatoria, bien, mal, regular, fueron los que tuvieron. Y en estos 3 partidos Uruguay se metió en el Mundial. Y esta fiesta... hay que hablar poco y hay que disfrutarla. Así que discúlpenme, Rodrigo, discúlpenme, gente. Voy a disfrutar de esta fiesta. La gente está en la tribuna con sus celulares encendidos. Los jugadores están en la mitad de la cancha. Hay un juego de luces espectacular que en este momento contempla el festejo de la hinchada. Le vamos a dar paso al estudio para seguir con esta transmisión de AUF TV. Una transmisión que en un rato tendrá el testimonio, conferencia de prensa oficial del entrenador de Diego Alonso. Estamos muy felices. Ha clasificado Uruguay a la Copa del Mundo. Ya seguimos, ¿eh? Ya seguimos.